Desde la parroquia de San Esteban partió la procesión previa al inicio del Año de la Misericordia y la apertura de la Puerta Santa en la catedral. La comitiva, presidida por el cardenal Cañizares, recorrió el centro de la ciudad por la Plaza de la Virgen, donde se detuvo ante el templo de la Basílica en señal de respeto y veneración a la patrona. La procesión continuó por la calle del Miguelete hasta llegar a la Puerta de los Hierros de la Catedral, decorada con palmas como Puerta Santa del Año de la Misericordia, que el cardenal empujó para abrir. Esta es la Puerta del Señor. Por ella entraremos para obtener misericordia y perdón. A continuación dio comienzo la misa presidida por el purpurado y concelebrada por su obispo auxiliar, Monseñor Esteban Escudero, el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, y el obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol, Monseñor José Gea. Junto a ellos también concelebraron un centenar de sacerdotes, entre ellos los miembros del Consejo Episcopal de la Diócesis y el Cabildo de la Catedral. El cardenal Cañizares durante su homilía animó a abrir de par en par y sin miedo nuestras puertas a Dios y a ser testigos de su misericordia y esperanza. Sensibles a todo lo humano, con capacidad de escucha y de sintonía con las preocupaciones y expectativas de los otros, cercanos a los hombres y dispuestos a ayudar a cualquiera sin esperar nada a cambio y sin darse importancia, cercanos a los sufrimientos de los hombres. Este mundo necesita que lo llenemos de esa alegría que es la característica del cristiano. Con obras concretas, como dice Juan el Bautista en el Evangelio de hoy, compartir con vuestros hermanos la comida y el vestido. Necesitamos mirar a Dios, poner a Dios en el centro de nuestra vida. Si hoy existe un problema de moralidad, de recomposición moral en la sociedad, deriva de la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Al final de la Eucaristía se proclamaron los 8 templos jubilares del Año de la Misericordia, a cuyos párrocos o representantes entregó el cardenal el nuevo leccionario. Los templos donde se podrá ganar el jubileo son la Catedral, la Basílica de la Virgen, las Colegiatas de la Asunción de Nuestra Señora en Xàtiva y Gandía, la Basílica de San Jaime Apóstol de Algemesí, el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Cullera, la Parroquia de la Resurrección del Señor de Valencia y el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles del Puig. El Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco desde el pasado 8 de diciembre, concluirá el 20 de noviembre de 2016. En la Diócesis de Valencia se une la celebración de este jubileo con el del Año Santo Eucarístico, convirtiendo a Valencia en la ciudad del Cáliz de la Misericordia.